Muy buenas tardes. Bueno, pues ya estamos aquí muy contentos porque hoy nos visitan pues más chicos de esta hermosa comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas, y sobre todo porque pues ya estamos iniciando la programación con pues como ya les habíamos notificado antes, pues tratando de renovar toda esta programación que les presentamos a través de DGSTV, que te ve aprendiendo. Y hoy tengo el gusto de presentarles a los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 27. Ok, les voy a ceder los micrófonos pues para que ellos mismos se presenten y nos digan. Primero les preguntaría que nos den su nombre y el grado que están cursando, el grupo que están cursando, perdón. Por favor. Mi nombre es Juan Carlos Islas Robles, estoy cursando tercer año de secundaria. Tercero, perfecto. Mi nombre es Dayana Jacqueline Molina y estoy cursando también tercero de secundaria. Bueno, y platíquenme cómo han visto las nuevas generaciones que han entrado, cómo les está yendo a los nuevos chicos que están, porque ustedes ya están ya hasta arriba, ya están grandes, ya les queda muy poco tiempo para irse ya a nivel medio superior. ¿Cómo han visto a sus compañeritos que van entrando? Pues todavía los veo tímidos, como que todavía no se acoplan a los de segundo, los de tercero. ¿Y ustedes recuerdan cuando llegaron cómo estaban? Sí. ¿Cómo les iba? Teníamos miedo, no conocíamos claro, a nadie. Claro, pues como verán, es un proceso normal, lógico, que van a vivir, ¿no? Pero hoy en particular nos viene a platicar de algo que pues es precisamente referente al mes que estamos atravesando y referente pues precisamente a nuestra historia que tiene que ver, por supuesto, con nuestro país. ¿De qué nos va a hablar, chicos? De los héroes de la independencia. Ok, ¿quién quiere empezar? Yo, los héroes de la independencia. ¿Qué fue la independencia? Fue un proceso de, no lo podemos llamar así de así simple, de que fue de un día para otro. Claro. Tiene un proceso que dura 11 años y se ven personajes destacados como Miguel Hidalgo, José Ortiz de Domínguez, Miguel Domínguez, Ignacio Allende, Juan Aldama, Vicente Guerrero, que fueron los principales de Que participaron. Claro, y tú mencionas algo muy importante. Bueno, rescato dos cosas. La primera, nosotros celebramos el inicio de este movimiento, pero en realidad, como bien lo dijiste, va a tomar 11 años de lucha, de sangre, de vidas, para poder obtener nuestra independencia. Y la otra también muy importante, tenemos nombres de algunos personajes que son famosos, pero hay muchos otros nombres de los cuales no escuchamos, no oímos y que a veces se pierden en el anonimato, ¿no? Pero bueno, sí, es importante. No fue de un día para otro, es un movimiento que se va, van a influir muchos factores, ¿no? ¿Qué más podemos contar? Bueno, cada uno de estos personajes toma un papel muy importante, tanto como en el proceso, como en la colaboración que tiene cada uno en este movimiento.
Bueno, y cuando les dijeron que tenían que hablar de los personajes de Independencia, ¿qué fue lo que más les llamó o qué personaje a ti te gustó más, por ejemplo? A mí me gustó... ¿Los que viste o estudiaste? De los que vi, uh-huh. De los que estudié, Leona Vicario. ¿Qué nos puedes decir de ella? Ella aportó sus joyas uh-huh. a este movimiento. Ella tenía un espíritu de libertad. Entonces, sus joyas aportaron mucho porque quería que nosotros fuéramos libres de algún modo. Y otra vez, también los nombres más populares que de los que se mencionan, pues en la gran mayoría son hombres, ¿no? Uh-huh. Y los más reconocidos es precisamente la Corregidora y Leona Vicario, ¿no? Seguramente habrá muchas otras mujeres que también participaron, estuvieron presentes en este movimiento. ¿A ti qué personaje te gustó? Miguel Hidalgo. ¿Qué nos puedes contar de él? Miguel Hidalgo nació en 1753, uh-huh. En la hacienda El Corralejo de Guanajuato. Estudió en el Instituto de San Nicolás, en lo que era Valladolid en esos tiempos, hoy es Morelia, Michoacán. Él era sacerdote, y estuvo observando toda la esclavitud de los españoles hacia los mexicanos y dijo, ya estoy cansado, ¿no? Pero también tuvo beneficios. ¿Qué hacer? Por ajá. favor. También es muy importante mencionarlo que él viajó a Europa. Uh-huh. Él tenía en su cabeza pensamientos del movimiento de Ilustración. Entonces, eso fue más que nada como una motivación para ayudar a los demás que no podían. Uh-huh. Y él tenía privilegios. No era cualquier hijo de don quien. Eso es muy importante lo que tú mencionas, fíjate, porque sí es cierto, no fue de un día para otro que él se le ocurrió, ¿no? O que él tuvo la idea, sino que lo que yo he leído o he escuchado es que precisamente Hidalgo era una persona que amaba el teatro, tocaba violín, me parece que también sabía francés, es decir, era una persona preparada y evidentemente con lo que ustedes nos mencionan, pues tuvo esta influencia europea que lo hizo luchar, lo hizo tener otra visión de lo que se estaba viviendo en esa época, ¿no? ¿De qué otro personaje podemos hablar? Josefa Ortiz de Domínguez. Ortiz uh-huh. de Domínguez. Ella fue la primera que se enteró que ya sabían los españoles que los iban a atacar y entonces desde Querétaro, porque de ahí viene, uh-huh. fue a avisarle hasta a Miguel Hidalgo que ya con lo que tuvieran palos todo, porque ya sabían, ya los iban a atacar. Uh-huh. De hecho, cuando Miguel Hidalgo recibió la noticia, estaba acompañado y estaban tomando, de hecho, un chocolate. Mira, qué interesante. Sí, porque hacían reuniones, se juntaban ellos a platicar, uh-huh. a conversar acerca de haciendo la planeación, ¿no? Pero parece ser que los descubrieron antes de tiempo y se tuvo que cambiar el proyecto original, ¿no? Exacto. ¿Qué otro personaje tenemos? Porque hay muchos, ¿no? Bastantes. José María Morelos y Pavón. Okay. José María Morelos y Pavón fue el que se unió a Miguel Hidalgo. ¿Por qué se unió? Porque él fue el discípulo uh-huh. y él el sacerdote. Entonces, como él obedecía, o sea, dijo, yo me uno contigo, y fue en la iglesia de Atotonilco un 16 de septiembre que empezó a tocar las campanas a las 2 de la mañana uh-huh. y fueron todos los habitantes, y fue okay. cuando dice, a luchar, ya nos descubrieron, atacar. Okay. Y es que, bueno, para ellos en ese tiempo era muy importante lo que la iglesia decía, estaban guiados principalmente por eso, porque ahora sí que quien quiera ir a misa, pero yo no. Uh-huh. En ese tiempo todos fueron, porque todos eran como religiosos, todos creían en algo. Claro, de hecho una de las partes fundamentales que establecía Morelos en el escrito de Sentimientos de la Nación era precisamente que se reconociera a la Iglesia Católica como la única religión en nuestro país. Uh-huh. Sí. ¿Qué más podemos decir? Se preguntarán ustedes qué son criollos, ¿no? Ok, muy buena pregunta. Criollos son hijos de españoles nacidos aquí en México. Uh-huh. Bueno, y tienen más privilegios. Por ejemplo, un mexicano no que lo esclavizaban, no le pagaban lo justo porque en esa época no había un sueldo como tal. Uh-huh. Y le decía un mexicano, véndeme tu tierra. Pero los mexicanos no tenían ningún derecho de tener esa tierra porque no eran españoles. Y el descendiente del español iba a ser el que tenía todo el cargo de las tierras.
Exacto. De hecho, por ejemplo, si ellos tenían una tierra en donde vivir, llegaba un español y simplemente se adueñaba de ella por el hecho de ser español. Bueno, pues se ve que los chicos hicieron muy bien su tarea porque tú estás un muy buen ejemplo. Repítame tu nombre, por favor. Juan Carlos Isla Robles. Y Dayana. Dayana, Juan Carlos. Oye, Juan Carlos, de cuando es arrestado Hidalgo y bueno, es sacrificado, prácticamente Morelos queda abandonado, como ya nos decías, es su discípulo, incluso tomó clases con él. ¿Qué se imaginan ustedes que pasó por la mente de Morelos cuando ya su dirigente o su guía ya no estaba? De hecho, fue el que tomó el cargo para seguir con la batalla. Ok. De hecho, si no lo hubieran fusilado antes de tiempo, seguramente hubiéramos conseguido esa libertad, porque él era muy buen planeador. De hecho, a comparación de Miguel Hidalgo, tuvo como más preparación, más estrategias, todo lo tenía como calculado. Fíjense que por ahí se menciona, en algunos datos históricos, que cuando ya venían hacia la ciudad, acá por rumbo a la Marquesa, ya habían avanzado, si no me equivoco, es la Batalla de las Cruces, no me equivoco, pero ya estaban muy cerca de llegar a la ciudad, y parece que hubo diferencias ahí con Aldama, y algo no quedaron de acuerdo, y decidieron ya no seguir avanzando. Después hubo también algunas diferencias ya internas que los llevó a generar conflictos entre ellos. ¿Escucharon algo de esto? Pues sí, tuvimos algunas opiniones de nuestra profesora de historia, que fue quien nos ayudó en este proceso, pero no fuimos más a fondo. Ok, ¿qué más les compartió su profesora? Cuéntenos. Esto es interesante porque muchos piensan que Miguel Hidalgo tuvo como 5 años en esta... en este movimiento, pero no fue así. De hecho, nada más duró un año. Ok. Empezó en 1810 y terminó, bueno, lo fusilaron en 1811. ¿Tú recuerdas algo? ¿Algo más? En esa época fue quien se quedó, José María Morelos y Pavón, que termina hasta 1824 y también es fusilado. El juicio de Morelos. Ok, ok. De hecho, hay muchos datos interesantes en este juicio. No lo pudimos captar más a fondo porque hay varios conceptos que no nos quedan muy claros. No, además es muy extenso. Ajá. Estamos hablando de 11 años de lucha y hacer una biografía de cada uno de los personajes es muy complicado, pero sí nos traen datos muy interesantes, chicos. ¿Qué más recordamos? Bueno, también es muy importante decir que Josefa Ortiz de Domínguez, a pesar de ser mujer, también tuvo un espíritu de libertad. Fue traicionada por una señora de la servidumbre. Okay. Bien, yo supongo que también habrán escuchado hablar de Vicente Guerrero. ¿Qué saben de él? Vicente Guerrero. Vicente Guerrero fue que también se unió a la independencia. Y él, ahorita el estado de Guerrero lleva su nombre, bueno, se llama Guerrero. Claro. Y creo que él es el que termina la independencia, su consumación. Exactamente. Aquí en el Palacio Nacional. De hecho, ya cuando termina este proceso de la independencia, de ver los ríos de sangre, cómo la gente moría y no conseguía lo que necesitaba, fue cuando dijeron, no, pues hay que acabar con esto. Porque sí, imagínense, era literalmente ríos de sangre por todos unos 11 años. Claro, claro. Y evidentemente esto va a generar pues un atraso en qué puede hacer un país que está en guerra, en qué se puede desempeñar, cómo se puede avanzar si tenemos esta problemática, ¿no? Exacto. Pero bueno, quien va a consolidar propiamente el movimiento de independencia va a ser Agustín de Iturbide. Y es quien da el abrazo. A ver, cuénteme, ¿cómo estuvo esto del abrazo? ¿Qué sabe? Lo único que sé del abrazo fue que Agustín Iturbide iba a visitar a una mujer, no se me hace conocido. La güera, sí, efectivamente, como dice mi compañera, le lleva una rosa, está aquí en Palacio Nacional. Ah, andaba de enamorado. Sí. Ok. Entonces, de lo que se entera uno, ya ven, qué bonita la historia. Okay. Y entonces se encuentra con un español y deciden darse un abrazo y ahí es donde termina la independencia. Ok. Y manda hacer una silla bañada en oro,
pero le dicen, no la pudo disfrutar, ¿por qué? Porque lo mandan a España. Ok, ok. Exacto. Entonces, sinceramente, como que esa sí ya no tuvo la mayor importancia. Bueno, pero fíjense, si ustedes son curiosos, yo les comparto, algún día si van ahí por a visitar la catedral, que está aquí en el Zócalo, del lado izquierdo, ahí están los restos de Agustín de Iturbide, ¿no? Entonces, hay una urna donde descansa y hay una réplica de la silla presidencial. Que se utilizó en aquella época, ¿no? Entonces, muy cercano a nosotros para que ustedes y todos los chicos que puedan ver este programa, pues se den a la tarea de ir a curiosear por lo menos, ¿no? Para saber un poco más. Sí. Ok, ¿qué otro personaje recuerdan? ¿Quién más? O si no recuerdo el personaje, a ver, cuéntenme. Vamos ubicándonos en esa época. ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Cómo piensan qué condiciones tenía la gente? ¿Cómo estaban viendo? ¿Cómo se imaginan por de acuerdo a lo que estudiaron? Que tenían que trabajar y que les tenían que pagar lo que quisieran, uh-huh, los españoles. Okay. Si eran familias muy extensas, pues era difícil mantener a los hijos, mantener a la esposa, y tenían que hacerle como fuera, porque uno como padre de familia me imagino que se preocupa por sus hijos, qué van a comer mañana, cómo van a vestir, era una preocupación enorme. Exactamente, pero ahora reitero, si ustedes estuvieran en este momento, en aquella época, ¿cómo creen que estaría? ¿Qué estarían haciendo? ¿Qué estudiarían? ¿Qué harían? ¿Cómo se imaginan que estarían? No estaríamos ni siquiera estudiando. ¿Por qué? Porque ahí en esa época no existía la educación. Okay. Y estaríamos de esclavos hacia los españoles. Uh-huh. Y que no nos pagara nada. Exacto, de hecho, hasta nos podríamos unir a este movimiento. Eso sería una muy buena opción, ¿no? Sí. Qué bien, qué bien. Ok, chicos, y entonces, ahora que llevamos a cabo estas celebraciones, yo me he encontrado con que algunos chicos sí no conocen mucho de su historia. ¿Ustedes qué les dirían a los chicos que los ven en este programa? ¿Cuál sería el mensaje que les darían ahora que ustedes estudian un poco de historia? ¿Qué les dirían? Sí, bueno, hay un dato muy curioso. Uh-huh. En todas las biografías dice una madrugada del 16 de septiembre. Uh-huh. ¿Cómo por qué celebramos el 15? Muy buena pregunta. Bueno, la respuesta es esta. Uh-huh. Porfirio Díaz lo recorrió porque fue su cumpleaños. Solo por ese capricho se celebra el 15. Ok. Y de hecho, entonces le antojó, dijo, no, ajá, vamos a celebrar, juntamos, vamos a hacer el 2x1. Uh-huh. ¿Sí? Quería okay. comer pozolito ahí en su casa. Miren, qué padre, ok. Un dato muy interesante. Uh-huh. Sí. Bueno, chicos, pues nosotros ya estamos llegando prácticamente al final de esta jornada. Ha sido muy interesante, ha sido muy muy padre, muy gratificante platicar con ustedes, sobre todo porque me doy cuenta que han preparado su tema y se dieron a la tarea de estudiar esto, ¿no? Y entonces, bueno, llegamos a una parte donde siempre les gusta a la gente, a los chicos que nos visitan, porque es el momento en que yo guardo silencio y les doy el micrófono a ustedes para que ustedes aprovechen este tiempo y le manden un saludo pues a sus familiares, a sus seres queridos, a sus profesores, a quienes ustedes quieran, ¿no? Entonces, si gustas, empezamos contigo. Sí. Bueno, yo quiero principalmente agradecerle a mi mamá que estuvo siempre presente aquí, preparándome, ayudándome a este tema, comprender cosas que no sabía, a mi profesora de historia, Claudia, a la profesora que nos acompaña, la profesora Juana de la Torre, a la profesora Martina Solís Salas. Quiero también darle un saludo a mi mejor amiga, que no estuvo muy de acuerdo, pero también me ayudó un poquito. Dijo, y si no me mandas un saludo, vas a ver. Sí. ¿No? ¿Cómo se llama tu mami? Mayra. Ok. ¿Alguien más? Y a mi papá, que desgraciadamente no está aquí, okay, pero yo sé que me va a ver, porque soy su orgullo. Seguramente, por ahí. Por favor. Un saludo yo le quiero mandar a mi mamá, a mi papá, que me estuvieron preparando sobre el tema. También un saludo a mi profesora de historia, Claudia Hernández, que nos dio toda esta información, si no, no estaríamos aquí. También un saludo a la profesora Juana de la Torre, que me dio datos importantes, la profesora Martina Solís Salas, que también nos estuvo ayudando, y a mi mejor amiga, aquí presente. Claro, claro, ese es muy bonito. Bueno, ¿tienen director o directora? Director. Director, ¿cómo se llama? José Fred Guerrero. Bueno, yo les pediría entonces que le manden un saludo y que se lo hagan llegar, por favor, porque, bueno, pues nos hizo
favor de dar las posibilidades a la profesora que se acompaña. Y por supuesto, yo tengo que agradecer al licenciado Manuel Salgado, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal, por todas las facilidades que nos da para llevar a cabo este y otros programas. Mi nombre es Guillermo Gómez, hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 27. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.